Entonces todo es, es terrible, hasta que después en un momento, 6 de la mañana, no puedo más, me voy a dormir y me acuesto en la cama, y ahí tenés un momento de decir: Ya pasó todo, o sea, ya pasaron 7 meses de entrar, ya se terminó todo, qué loco, ¿viste? O claro. sea, te baja como un: Qué locura todo lo que acaba de pasar. Bauti, gracias por venir, qué lindo tenerte acá. Me te encanta. vi cuando por primera vez dejaste la casa y fuiste el gran ganador. Sí. Pero quiero saber cómo está el Bauti de hoy, el que dejó esa casa, que pasaron unos días y te reencontraste con este afuera. Bueno, lindo darnos de vuelta sí. en otro contexto, Tú, pero sí. me gusta. Eh, no, estoy recién ahora, estoy como un poco bajando a lo que es la normalidad, por así llamarlo. O sea, esto igual no es normal porque ya es un ritmo de vida... Muy loco, pero bueno, por lo menos estoy saliendo a poquito de la nebulosa en que te encontrás cuando salí de la casa, que es como muy fuerte lo que con todo lo que te topas ¿viste? El tema del contraste de la vida de la casa y de las afueras como pum, y recién ahora como que voy acomodando mi vida de a poco, ¿viste? Los primeros 10 días que fueron hasta ahora están haciendo de días, fueron como muy nebulosa todo allá para acá, me llevan, me traen, pum pum pum. Y lo primero que marcaste fue que los autos, el movimiento, porque la casa es estática, ¿qué pasa cuando te dicen, ganaste? Digamos, ya pasa ese momento, pero te subís a una combi y te encontrás con un lugar lleno de gente que sabe que existís. Porque eh, más allá de que a vos te fue muy bien con la música, sí. fue. Sí, no, 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 nada que ver. Este, no sé si te referís a la vida. La, la, el la momento combi que salís. Cuando salió... salís no, que no, es muy fuerte, a... es muy fuerte. Vos pensás que todos los chicos, este. Cuando salieron no tuvieron una cámara en, en el auto y de hecho pasaban un segundito por piso y se van. Sí. A mí, que fue como el que terminé último en la casa, que es el momento más como oscuro de la casa en el sentido de que se apaga literal, no queda nadie y venís hace siete meses ahí adentro, cuando salgo lo primero que me hacen es correr a una combi, aparece una cámara, un flash, gente, cosa que nosotros ver gente ahí adentro es un estímulo pero que no te puedes imaginar. Cuando vos estás cuatro o cinco meses sin ver a nadie y ves siempre a la misma gente, cuando aparece algo es un montón. Entonces, imagínate mi cabeza cuando empieza a aparecer gente de todos lados: una cámara, la reviste, flash, me bajo de la combi, hay una multitud de gente, el estudio, no sé, 30 cámaras que se te vienen arriba, tu familia, tus compañeros, que vos en el momento cuando se van parece como que se mueren prácticamente sí. porque nunca más tenés contacto con ellos. De repente están todos ahí, Santi, ¿viste? Es, es, es muy fuerte. ¿Qué pasó esa primera noche cuando llegaste al hotel? Porque ahí, los, después de hacer todo eso, sí. te vas a un hotel hasta empezar a volver a, a, a controlar tu vida de alguna manera. Sí, estuve, ¿Cómo fue de que llegaste ahí? Um, iba a estar hasta el sábado y al final, bueno, eh, pude como no, no convencer, pero eh, lo vi un poquito y me terminé yendo el viernes, un día antes. Y esa noche cuando llego, nada, es una euforia eh, total. Creo que nos dormimos a las 6 de la mañana. Algo así. Nosotros habíamos llegado el, el, el programa que terminaba a las 12, 12 sí, y algo. De 12. Y sí, ponle que terminamos, enseguida nos sacaron a hacer una sesión de fotos para... Para la revista gente. Para revista gente. Ya eso para mí era un montón, yo no entendía nada. Estaba en el estudio con todos los chicos, viste, nada, no, no, muy loco. Eh, Nah, y ahí nos fuimos al hotel y no, no, no te dormís. Y ya, todavía no teníamos el celular, obviamente, no nos lo daban. Pero nos mostraban como, por ejemplo, yo le pedí a Gaby, que era la que nos acompañaba, sí, un amor. la le mando un beso. Sí, Gaby López Parodi. Gaby nos cuidó muy bien, un amor, un amor. Eh, le digo, bueno, déjame ver algo. Y dice, bueno, te pongo las historias de tu Instagram. Que la gente, todo, o sea, los que te manejan las redes. La, sí. la, la, ¿A vos quién te la manejaba? Dos amigas que trabajan de eso. Son eh, Paul y Belu, genias. Eh, me pone así, me mostraba el celular, ¿viste? Y, y es la primera vez que yo recibía como imágenes y videos de, de lo que era el afuera y todo lo que pasó ese día y mis compañeros y las campañas que hicieron y nada, es muy fuerte todo. O sea, querés, querés ver todo y al mismo tiempo es un montón y a mí me pasó como algo raro que era como querer ver todo y al mismo tiempo... Veía dos minutos el celular y ya lo dejaba, viste, claro. como que me cansaba un poco. Una de las cosas que, que noté antes que dejaras dos días antes cuando, cuando Santi habla con ustedes en la casa, fuiste de los tres el que más se movilizó con el afuera, el que más se sorprendió. Tu cara hablaba uh -huh. eh, eh, por vos, sin decir nada, no podías creer todo lo que había pasado, porque Bauti, el mundo se les terminó siete meses y volviste sí. a salir. Sí. ¿Qué se te pasó primero ahí por la cabeza y después qué descubriste que pasaron en estos siete meses? Que no tuviste ni idea. Es que todavía estoy descubriendo. Eh, la realidad es que no sé nada. nada. Eh, todavía no sé nada porque cuando salí, bueno, primero que nada eso me movilizó sí porque tenía muchos estímulos, o sea, cosas de, de desde boludeces, no sé, los seguidores de Instagram, sí. que es un montón. Eh, reproducciones en música, que es lo que a mí más me gusta. O sea, ver esos números es un disparate, o sea, me choqueó me mucho. Eh, ver. Como todo lo que nosotros, o sea, vos lo sabés, pero no lo asimilás que todo y lo que vos viste vos. ahí adentro sí. y todos tus compañeros que eran tus compañeros de la casa y estábamos nosotros solos y de repente verlos a todos en noticias, en canales, en revistas, a mí me choqueó eso, ¿viste? Eh, ¿Viste? Cuando venía Licha, Chino y eso, volvieron a entrar, yo le decía, ¿qué, boludo, qué onda, son famosos? Le decía, <laughs> o sea, y obvio que todos lo eran, ¿entendés? Pero vos ahí adentro entrás en un estado, tipo, es... Segadura que pensás que estás ahí adentro y nada más. ¿Y qué eh, cuando decís estoy descubriendo? ¿Qué descubriste? Bueno, estoy descubriendo va porque yo tengo en un Instagram, y me lo han dicho mis compañeros, como un algoritmo que al principio alimenta mucho lo que es tus cosas. Entonces. Yo hasta el día de hoy veo todo el algoritmo, en Explorar, en todo lado veo cosas mías, páginas mías, 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 cosas mías, 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 mías videos, cosas, y es todo color de rosas, ¿me entendés? Sí. Todavía el, el mismo, las plataformas no me muestran eh, otras. Otras cosas. Entonces, la, las cosas que sé que pasaron son boludeces que te digo, Justin Bieber va a tener un hijo, ¿me entendés? O sea, claro. esas cosas son las esas que te vas a mirar. Ah, mirá, y todos los días es un. Ah, mirá, mirá, mirá lo que pasó, mirá lo que pasó, mirá lo que pasó. ¿Y de la familia y de amigos y, y no, cosas bueno, que ya es, pasaron? Eso, obviamente, fue lo primero que, ¿Que preguntaste. El segundo día, dejan ir a mi familia a media hora al hotel. Yo tuve sí. una charla con ellos, me cuentan un montón de cosas: eh, salud de mi familia, todo hermoso. Este, casamientos que me llevé sorpresa: se casa mi hermano. ¿En serio? ¿Se sí. tu hermano el que mi hermano conocí, más no? grande, no el que entró. No el que entró. Se casa mi hermano más grande, no lo sabía. Se no casa, lo sabías. No lo sabía. Se casó un primo mío, nació el hijo de uno de mis mejores amigos. O sea, un montón de cosas que, no. que claro, son, son muy lindas para mí. Ponía sí. la misma cara que yo, no, no. Lo o sea, claro, todo no. el tiempo, todo el tiempo. Pero yo estoy todos los días así, no, 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 mirá, mirá, mirá. Y ahora que me, de a poco Instagram me empieza a mostrar la vida de los otros, de los, de los pibes sí. y de las chicas, es como que no, no, ¿viste? Y cosas que pasaron hace por ahí... Cuatro entonces meses. Me dice, sí. Y yo ya estaba ahí adentro hace tres, ¿me entendés? Y entonces es como que, che, ¿qué onda este? Me dice, ah, boludo, pero eso pasó hace <laughs> cinco meses. Y yo, bueno, ¿qué querés que haga? Ah, me estoy enterando de todo esto afuera. <laughs> o mismo las internas, nosotros nunca vivimos el programa del lado afuera, nunca, nunca voy a vivir un, un programa desde el piso, claro. los debates con los panelistas. Todo eso es como la parte a ver, es una boludez, pero es la parte que te perdés en realidad. Claro que, al que estar por... Pero Que pero nunca lo la vivís, la empiezo a ver cada tanto, pero lo valoramos. O sea... sí, eso es una de las cosas más lindas. Sí. Bauti, recién hablábamos de, de, del tema de la música, ¿no? Y, y quiero conocer un poco esa historia. Tu viejo lo perdiste cuando eras muy chico, sí. pero fue el que el que te llevó la música, ¿no? En, 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 en la sangre. Sí, sí, sí. Eh, mi padre es el, la persona que. Bueno, él tocaba mucho la guitarra en casa. Me acuerdo tocaba mucho como rock. E... Argentino como viejo, me acuerdo de él tocando eh, Fito Páez, eh, me cantaba canciones de los gatos, todo yeah, banda, ¿viste? Sí. Y yo me acuerdo de lo escuchaba y me encantaba. Eh, y un día le digo, che, papá, quiero aprender a tocar la guitarra cuando era muy chico. Y bueno, él me enseña, ¿viste? Así nomás, así nomás. Y bueno, erran eh, arranqué, Empecé a hacer clases después, de, de a poquito, la guitarra. Me hice como una banda de rock con, con amigos cuando era más chico, en, el, en primaria. Y después a fines de secundaria, eh, que yo siempre tocaba, pero por más que nada como hobby o cada tanto, es cuando armo la banda con, me... con un par de amigos y con Mary ¿Pero y... tu viejo te llegó a ver que tenías pasta? Mi viejo siempre me decía, vos tenés oído. Ah. Yo no entendía de qué me hablaba, pero me decía, vos tenés oído. Como que se daba cuenta que yo por ahí. Eh, captaba las notas rápido, entendía cuando escuchaba una canción más o menos por dónde iba, como que tenía algo natural ahí, que uh -huh. el resto de mis hermanos no tenía. Claro. Y sumado a eso, a mí me encantó el, el, la música, me gusta la música. Y entonces, bueno, nada, yo tenía una banda de rock y de repente un día con unos amigos nos juntamos y nos che, hagamos una banda de cumbia. Y yo, bueno, a ver qué onda si compongo una canción. Y me acuerdo que... Ahí saliendo del secundario compuse, me salió hasta La Luna, que es una de las canciones más, más conocidas sí, del logo. Sí. Y dije, che, esto está bueno, puedo andar. Y bueno, después el resto es historia. Pero... historia. Ahora vamos a meter esa carrera, pero quiero ir, tuvimos la posibilidad de conocer mucho a tu mamá. Que la verdad que, que, que tal vez con la timidez y, y con todo junto Pobre a su mamá, pareja, pero le puso todo de viajar sí, de Uruguay sí, 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 a Argentina. Y pienso en qué rol como hijo tuviste vos en eh, tu viejo. ¿Cuántos años tenías cuando falleció? Y más o menos tenía 12 años. Muy creo, chiquito. ¿Qué, ¿Qué recuerdos tenés de, de acompañar a esa mamá con esos varones que le habrán hecho de sostén? Habrá sido difícil para ellos. Sí, igual nosotros éramos muy chicos todavía. O sea. Um, eh, en cuanto a mi madre, ojalá hubiese sido todo un poco más crecidos, porque todavía no teníamos la madurez suficiente como para entender lo que podía estar llegando a pasar mi vieja y lo que podía llegar a necesitar ella. O sea, éramos chicos. Sí. Eh, nada, siempre estuvimos ahí. Yo siento que ella, obviamente, siempre laburó un montón, se puso la familia al hombro. Obviamente mi familia, mis tíos y mis abuelos también ayudaron. Pero nada, este, de nuestra parte es como que yo siento que ella siempre nos cuidó en el sentido de mostrarnos que. Estaba todo bien. Y de protegernos a ustedes, de protegernos a nosotros, cuando en realidad estoy seguro que ya haber pasado unos momentos muy muy duros. Uh -huh. Creo que de chico es como que son muy o tu cerebro como medio que quiere evitar el tema y yo no tengo recuerdos de sufrir esos esos años, ¿me entendés? Y, y, y tu vieja después encontró el amor digo, de, de la mano de otra persona. Sí. ¿Fue difícil para vos el, o, o te gustó no, que.? No, no, para vi... nada, para nada, porque es, era una persona que ella la quiere un montón, la ama mucho y te das cuenta y se acompañan uno al otro. Eh, y la verdad que no, nada, al revés, ver a mi madre contenta y feliz es, es todo lo que un hijo quiere. Sí. O sea, nunca tuve ningún problema en absoluto con la pareja de mi madre y de hecho. Ya hoy en día es hasta parte de mi familia. De la familia. Diría. Que sí. también viajó mucho, estuvo, sí, acompañó. Sí. Sí. Y no la dejaba sola, obviamente, sí. a tu mamá. Pasa que a veces para el hijo varón es como medio difícil, bueno mamá se pone de novia y está. No, 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 no para nada. Para Los nada. varones dijeron sí. Obvio, <laughs> obvio, nunca tuve ningún problema, pero también él siempre se portó muy <laughs> bien, bien con nosotros. Claro. Eh, y nada, fue como nada, muchos años de de nada, de ir apoyándonos en familia y, y ir creciendo de esa manera. ¿Cómo lo, lo, lo tuviste presente a tu viejo? Porque todo el tiempo decías, lo único que querías, a pesar de que era un juego y que podías hacer estrategias, era que tu viejo esté donde esté, esté orgulloso de vos. Sí, sí, mi viejo y mi vieja, obviamente sí. los dos. Eh, siempre estando ahí vos pensás, eh, por lo menos yo de mi parte pensando como en ideales de, de mi vida o gente que para mí es un ejemplo, de decir, bueno, ¿qué harían en esta situación? ¿Qué, ¿Qué piensan si yo hago esto? O sea, a mí de chico me enseñaron que tal cosa, no puedo hacer otra, ¿entendés? Entonces como que siempre estás pensando una manera de salir. Y aparte de todo, que obviamente mi familia es lo más importante, pero vos querés salir de la casa. Eh, dando una imagen que es la que vos querés dar y la que vos te parece que es la correcta, o sea, para tu persona, Zona, ¿no sí. Entonces yo siempre pensaba eso y es una frase que lo he dicho bastante en el juego a otros participantes, le digo, no te olvides que esto es un juego y la vida afuera, o sea, todo lo que vos haces acá y todo lo que vos le haces sentir al otro y un montón de cosas, eh, hablan de uno. Re, hablan de uno y te van a ver afuera, ¿viste? Entonces, ojo con lo que, lo que hacemos acá adentro. ¿Qué eh, pasa cuando uno le dice a mamá, pues digo, vos eras conocido por sí. la música? Pero voy a entrar a en un reality como gran hermano. No, se matan de risa. Boliviate. Ah, ¿sí? Siempre apoyaron y dijeron, sí, dale. Es como vertiginoso igual, ¿no? ¿Eh? Tipo. Eh, ¿Te acuerdas el día que le contaste a tu mamá? Sí, sí, sí. A mi madre fue la primera que le dije, che, me voy a... Anotar. Me anoté. Ah, le, dije. le dije, me anoté en abril en Gran Hermano. Y creo que me avisaron en octubre recién para hacer una primera prueba. Y ahí le dije, che, mamá, me había anotado en Gran Hermano y me llamaron para entrar. Y me dice: No puedo creer. Yo, bueno, igual de acá, desde el primer casting a quedar, hay un abismo. Entonces siempre lo llevé tranqui y le contaba a ella. Porque, nada, yo había llegado de viaje y al otro día ya me a Buenos Aires a hacer el casting. Y me dice: ¿Por qué acabas de llegar acá si te vas? ¿Me entendés? Y yo, bueno, tú voy a hacer un casting. Y ahí fuimos un casting, y le seguía contando otro. Y recién, como el tercer casting, creo que le conté a mis hermanos. Y después, nada, cuando yo firmo, me dejan en un hotel acá en Buenos Aires sí. y ahí llamo a mi familia y ponen, ponen altavoz. Justo estaban comiendo en casa y nada, estaban felices. Le da un poco de miedo todo esto Eso. de la exposición de, de, de cómo a mí me puede llegar a pegar o lo que sea. Eh, pero nada, re loco. Porque ahí se si habla con la familia y dice, bueno, hermano, vos vas a ayudarme, mamá, vos vas a ir. ¿Viste esas cosas que uno deja claro? Sí. No, bueno, yo le dije a Franco, ponele, che. Decía matándome a risa porque de ahí a llegar, viste, podía pasar un ¿Puede montón. Quién? Me podía haber ido a la semana. Le digo, Franco, yo si llego a quedar para el momento que entra en la familia, vas a tener que entrar. Le digo, y bueno, y Franco es, dijo: es muy sí, yo cuando llega el momento y aparece Franco por la puerta, ¿entendés? es como muy loco eso. Eh, lo vemos los congelados. Le decía: eh, Mirá, si llegan a hacer el congelado como habían hecho en España, creo, sí. y tenés que entrar, viste. Y nada, cuando entró mi madre, pobre. Claro, porque vos vos entras adentro pensando que entras solo y en realidad arrastras a toda tu familia, a tus sí. amigos, tu gente. O sea, eso sí. es muy loco, es algo que creo que no te das cuenta del arranque, a todos nos pasó. Sí. Y después ves como, Ah, mirá esto. Viste a Emma también le pasó. Sí. Ver que el marido estaba en la tribuna y salían sí. los programas y decís, ah, ¿cómo es esto? O sea, no estoy solo acá, está todo el mundo metido. Está Todo el mundo. Y y había que hacer campaña y aparecer por Zoom y. Y todo el tiempo, obviamente. Bauti, pasó algo muy loco, volviendo a la música. Fue que vos dejaste como, no sé si era pautado qué, que a los cuatro días, cinco, salga el tema y cuando saliste te encontraste con otra cosa. ¿Cómo fue eso? Yo lo que hago es cuando empecé a venir para acá a hacer los castings, es un viaje que venía por hacer un casting que duraba, no sé, 40 minutos. Entonces decía, bueno, si voy a ir hasta allá, saquémosle provecho. Entonces yo tengo amigos productores acá. Yo tengo un amigo productor que se llama Chemi, que es uruguayo y está viendo acá. Y le decía, che, hagamos música. Mientras yo voy, hagamos música, sí, y aprovecho el tiempo. Entonces se venía verano y yo tenía ganas de sacar una cumbia, ¿viste? Algo como hacía con toco para vos, pero por, por diversión, porque me divierte. Y ahí, este, mientras yo empiezo a hacer el proceso de casting, empiezo a grabar un par de temas y a vos ya no me duele. Entonces, en un momento, bueno, lo empiezo a hacer, lo termino, me encanta el tema. Y ya ahí me acuerdo que pensé: Ok, siento a Gran Hermano, entro a Gran Hermano está buenísimo. Y si no, a Gran Hermano me llevo tremendo tema para verano. O sea, pase lo que pase, esto estuvo bueno. Eh, entonces, bueno, entro a Gran Hermano y digo: Che, esperen, yo tengo una canción acá que la quiero sacar, que está buenísima. Y ya venía grabando un par de temas más porque quería hacer un disco. Eh, y dejo un grupito armado con gente de la que yo había laburado antes. Y le digo, bueno, ¿cuándo lo podemos sacar? Y me dice, mira, no llegamos para ningún lado, solo podemos llegar al jueves y vos ya entras el martes. Y yo y bueno, háganlo. Sáquenlo. Y que sea lo que Dios quiera. Eh, y ahí, bueno, yo entro a la casa, sale el tema y yo nunca me enteré nada. Lo próximo que vuelvo a ver cómo le fue es cuando entra Santi y me muestra la repercusión que tuvo el tema. ¿Y ahí? Por eso es tan fuerte él, cuando llevo la información de afuera y. Es ¿Qué te pasó que... cuando era tu música, tu sueño, y había pasado eso? Increíble, era como que no, no podés creerlo. O sea, son números que yo, so, o sea, solo sin haber tenido algo que me impulse así como esto, no, no sé cuánto tiempo llegas a... tenés que laburar para llegar a eso. O sea, yo ya lo había hecho con Toco para vos, pero había sí. sido muy repentino porque fue algo que se puso muy de moda. Pero estando solista es algo muy como de laburo de hormiga, viste? Y pegó y es como que. No lo podés creer. Eh, de hecho, bueno, vos lo dijiste, yo ese día quedé como, no entiendo, o sea, qué pasó acá, ¿entendés? Porque uno está muy metido en la casa y en el juego y se olvida de la afuera, te tenés que olvidar de la afuera porque si no perdés. perdés. Eh, y la verdad fue, ah, estaba pasando todo esto mientras yo estaba por ahí cagándome a putear con alguien sí, ahí sí, adentro. Por dentro, claro. Nombrás mucho Toco para Vos, que obviamente fue un, una banda sí. que, que te llevó al lugar. ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Cuánto tiempo y el por qué la dejaste después para convertirte en solista? Eh, arranqué secundario, fue un éxito muy como rápido, que se, se armó, viste, se puso de moda sí. la cumbia. Eh, y de repente, nada, estábamos tocando a full. Eh, cinco años ponle, que estuvimos, contrato discográfico, todo. Eh, y después, nada, como el momento pasa un poco de moda. Yo también tengo otras inquietudes artísticas, Mary la cantante también. Y ahí digo, bueno, me acuerdo una vez que compuse una canción que de hecho los chicos de producción un día me la, la, en un juego de cantar canciones la pusieron que se llama Terapia, es un tema mío, que lo escribí un día eh, al rato de haber como puesto en pausa el proyecto Toco para Vos y dije, che, tengo otras inquietudes de hacer otro tipo de música. Y ahí arranqué a hacer como mi carrera solista y estuve como dos años y medio solo creciendo a poquito, muy a poquito a poquito. Y el entrada de Gran Hermano también servía, siempre lo pensaste para lo musical, yo lo que sabía que necesitaba era una audiencia grande que, que vea lo que yo tengo para ofrecerle, ¿viste? Eh, y la pregunta es: ¿cómo hago una audiencia grande? Y ahí agarré con la compu, me acuerdo, es el, el formulario, agarré el video, lo grabé una vez el video de casting para que sea lo más como genuino posible, lo puse ahí, me acuerdo, lo grabé, tuca, lo, lo mandé todo así, y dije: bueno, eh, ¿viste? Cuando la suerte llegue, que te va relaburando. O sea, yo lo estaba buscando eso también. Claro. Lo estaba buscando, buscando. Yo, me gusta mucho emprender, laburar. como eh, Y bueno, después, seis meses después, llegó la, la propuesta y, y el resto. ¿Cómo es hoy eh, tu etapa musical? Digo, la discográfica desde Uruguay te, te, te felicitó y te saludó. ¿Seguís siendo un talento de eso? Yo ellos? siempre trabajé con Warner Argentina. Ah, siempre con. Como... Sí, nunca laburé en Uruguay con, con, oh, con mira. No Ah, mira. Sí, sí toqué un montón de veces y todo, pero la O sea, tu vínculo era... musical fue mucho más fuerte con Argentina que con Uruguay. Sí, sí, sí. ¿Ya? Mi vínculo laboral siempre fue muy conectado con Argentina que Uruguay. Eh, pero ahora nada, yo tengo la... Todavía no arranqué el tema musical, lo voy a arrancar sí o sí la semana que viene. Eh, hasta ahora estuve todo con, con obligaciones. Suené, y sí, que tienen que ver que con... Tengo que ver con, con exposición, programas, etc. Pero recién la semana que viene... Yo me voy a sentar con gente con la que he laburado o laburo, eh, a ver que sé que van a haber propuestas y porque cosas. Porque es lo que tenés ganas de hacer. Es lo que tengo que ¿Te a hacer a y yo voy a ir para ahí de una. O sea, estoy abierto a otros proyectos, obviamente los escucho, sé que puedo hacer cosas en paralelo, no es que sí o sí, solo, solo, solo tengo que hacer eso, porque tengo otras inquietudes, me sí. gusta hacer otras cosas. Pero siempre supe que en el momento que salía de la casa, yo primero iba para ahí. Eh, como con ese foco, ¿viste? Con ese foco, sí. Bauti, ¿Y qué te imaginas? Recorriendo el país y, y tocando y armándote. Sí, sí, me imagino todo eso. O sea, eh, teniendo. haciendo buena música, primero que nada. ¿Viste? Me gusta sí. lo que haga, hacerlo bien. Si eh, yo tenés ya, la posibilidad de, hecho, de llamar a un artista, ¿quién llamarías? ¿Con quién te gustaría armar algo? Para hacer un fit. Sí. Bueno, Te voy a hablar a nivel local. Sí. A nivel local, ponele, yo lo que, los que más faneé en mi vida siempre fueron como eh, Pablo Londra fue uno y vos es otro que yo lo tengo allá arriba. Porque a mí me gusta mucho escribir también. Sí. Y, y vos es un tipo que tiene una profundidad terrible, o sea, muy buena. Eh, entonces nada, iría por ahí, pero son tipos que están re pegadísimos. Nunca eh, se sabe. Y en el mundo de la música, eh, ¿quién es tu ídolo? Digo, más allá de, de, de estas personas que te gustaría hacer algo. Eh, tengo muchos ídolos musicales. Eh, moderno, ponerle uno que también eh, como que fanía mucho en su momento fue Ed Sheeran, a mí me encantaba. Sí. Y tuve la posibilidad de sacar una foto con él una vez. Contame si como, ese encuentro. Si, nada. nada, un show que hizo en Uruguay, eh, trabajando con una productora con la que yo también laburaba, y laburo, de hecho, AM. Eh, y me dijeron, che, tenemos... Eh, Ed Sheeran era de Warner también, yo en sí. ese momento estaba filmado con Warner. Me dijeron, che, ¿podemos...? Ver de armar algo para que te lo cruces en algún momento, viste? Y bueno, un día me, en ese momento me dijeron, che, venite para acá, y me llevaron, me hicieron pasar un segundo por su camarín, y estuve con él charlando dos minutos. El, para Super mí el tipo es un genio Súper, súper simpático, humilde, sencillo, tranqui, cero, ¿viste? Divo, nada, foto. Nada, humildad total, ¿viste? A mí me encantan esos artistas que son recontra mil pegados y no tienen que demostrarle nada a nadie, Ay. que son, ¿viste? Eh, nada, bajado al piso. A mí me gustan ese tipo. Artistas y nada, y te y... gusta todo lo que está pasando con, la, con, con María Becerra, eh, Duki. Sí. Digo, bueno, estabas adentro de la casa y lo que pasó en, en Madrid te fue impresionante. Lo del Bernabeu, sí. sí, sí, es increíble. A ver, ellos hicieron, hicieron historia musical eh, a nivel eh, nacional y lo llevaron mundial. Dale, sí. El famoso Me fui mundial, literal, sí. se fueron mundiales. Eh, creo que armaron un toda una movida con mucho laburo y desde abajo entre ellos, viste apoyándose, sí. que es una locura. Creo que es una, un caso que va a quedar como para siempre, sí. o sea, es algo histórico. Eh, con el tiempo hablando de la historia de la música argentina y mundial, eh, se va a hablar de ellos como algo que fue una locura. Y todos con su propia impronta, identidad y, y música de la hostia, sí. o sea, nada. Eh, me saco el sombrero, a mí me encanta. Bauti, nombrabas mucho esto de escribir canciones que te gusta. Sí. ¿Cómo se hace dentro de una casa? Durante siete meses no hay para escribir, no hay papel, eh, la cabeza está... Ya, <coughs> ¿Ya llegaste algún día al hotel o a, o a la casa no, y, nada, y qué nada, decir nada, escribo nada, o no. Nada, nada, nada. Nada. No, no? No te da... Um... Hay un trabajo mental que tenés que hacer para también poder escribir o estar. O sea, no, no es que se da siempre, ¿viste? De hecho, a veces yo me siento a escribir o lo que sea, o a componer, a producir y no me sale nada y en 10 minutos me voy. También es lo mismo. La frase de cuando la inspiración llegue, quitarte trabajando. Sí. O sea, vos tenés que buscarla. ¿viste? De repente sí. un día va a aparecer, pero tenés que tantearla siempre. Eh, todavía no tuve esos momentos. No, no. Y en la casa nunca en te la pasó casa, ese... nada, 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 nada. nada. Como... Una vez nos dieron un piano y me acuerdo que me sí. puse a escribir un tema con Nico y fue como que me gustó un poquito la sensación, pero tu cabeza está en otro lado, viste. Ahí tu cabeza está como... Estás, el, tenés que estar alerta. Estás, estás como alerta todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Eh... No sé, es como que te debe tener todos los sentidos, ¿viste? Porque nada, están, la realidad es que está todo el mundo jugando ahí adentro, ¿viste? Eh, y vos también no te tenés que olvidar que tenés un micrófono, que está la cámara filmándote, que el otro por ahí te está hablando de algo que, no sé, tienen otros fines por detrás, alguien que te quiere hacer pisar un palito, alguien que te quiere... Te exponer. ocupás de la afuera para que todo lo que vos digas tampoco... En realidad, primero... ¿Confiás en vos mismo? De la casa nadie se escapa de ser eh, sí mismo, ¿viste? O sea, en la casa tarde o temprano termina siendo vos. Entonces, si vos confiás en vos, ya, la fuera no importa, el tema es tener un buen manejo dentro de la casa. Y si vos me decís algo, yo no estoy de acuerdo, te lo tengo que responder eh, con la verdad y mi verdad o lo que yo tengo para, para, para que tenga sentido lo que después, como que después la gente afuera verá y sacará ¿verdad? sus conclusiones. ¿supes? Yo igual tengo entendido, hoy saliendo como que la gente afuera conoció a los participantes. Como que ustedes saben cómo son cada uno, ¿me sí, entendés? Sí. Entonces, si alguien venía y te hacía un chamullo jugando como para afuera, para quedar bien, ustedes se daban cuenta de eso. Entonces, la gente no 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 se engaña fácil. ¿Eras eh, de los participantes que necesitaba ir al psicólogo seguido? No, no fui no? nunca. ¿No fuiste en los siete meses? Fui una vez. Fui una vez y charlé 20 minutos. Sí. Y, ¿Y en ese momento era un tema, no sé si se puede saber qué era? lo que. Era te... un tema básicamente de que yo eh, le dije que tenía un poco de miedo de que el juego me lleve a por ahí a hacer cosas que yo no era. Ah, eh, cuando había un juego muy como, en un momento de la casa, cuando entra repechaje y nuevos, hubo uh, un momento medio picante, de repente éramos 19 de vuelta... Eh, vino mucha gente con información de afuera que hablaba, o sea, no decía nada, pero hablaba, viste, decía cosas, ya habían tenido toda la experiencia de los programas, de los debates, todo, ¿entendés? Todo. Y nosotros estábamos ahí como, ¿qué está pasando acá? Y venía Cata y te hacía un ping-pong, viste, sí. todo el tiempo tratando de, de dejarte expuesto y a mí me enojaba un poco eso, viste, por sí. dentro. Esa ahí. fue la única vez. ¿Y en el afuera los necesitas? ¿Te das cuenta que necesitas como para para volver a, a con todo esto que te está pasando alrededor. Sí. Si necesito terapia, un psicólogo que te acompañe. Ah, y... yo creo que, que estaría bueno. No lo he hecho, pero creo que estaría bueno, sí. Eh, igual tuve acompañamiento psicólogo, sí, sí. psicológico en la primera semana. Sí. La primera semana hasta el viernes, eh, yo hablo casi todos los días, creo, con Delfi, que es la psicóloga ahí. Eh, cuando yo tenía tiempos libres eh, en el hotel o algo, pasaba y charlaba, ¿viste? ¿Qué es lo eh, primero que uno hace cuando llegas a esa habitación del hotel? Digo, más allá de que no te podías dormir, primero, dormís, segundo, pedís ese plato de comida que querés. Tercero, más allá del celular y no sé qué, querés ir al baño y que nadie te moleste. Sí, a ver, cuando llegamos, lo primero que, ha, que hacemos, a mí me pasa de que re, me gustaba recibir a todo el mundo con. Eh, como que me quería hablar con la gente de recepción del hotel, quería como, no sé, viste, estaba como. Pero no porque haya ganado, sino por Todo un gente. tema de relacionarte sí, con sí. otra gente que no sea la que venís hablando hace siete meses. Yo con Nico seguía hablando, ya al final con Emma casi que no hablábamos. O sea, era una cosa que querés como, ¿viste? conectarte con la gente. Eh, después me acuerdo que comimos una milanesa napolitana con papas fritas. Para nosotros eso es una cosa que descomunal. O sea, decía, no puedo creer que estoy comiendo y te puedo pedir un vasito de birra. O sea, te puedo pedir una birra y si se me termina, puedo pedir otra. O sea, impensado. ¿Viste? Esas cosas que uno tiene en la vida que. Y después nada, subimos y todo es como estímulo. Todo es estímulo. Cuando nos mostraban un celular haciendo una pantalla, era como estábamos yo, Nico y Emma. Manico y yo, los tres mirando la pantalla mientras nos mostraban, y éramos como ¿me claro. entendés? Entonces todo es, es terrible, hasta que después en un momento, 6 de la mañana, no puedo más, me voy a dormir y me acuesto en la cama, y ahí tenés un momento de decir, ya pasó todo, o sea, ya pasaron siete meses de entrar, ya se terminó todo, qué loco, ¿viste? O claro. sea, te baja como un, qué locura todo lo que. Acaba de pasar. Y arranca otra locura. Y, ¿no? otra, y otra locura total. De toda esa locura que conociste en este tiempo de ir a un programa el programa, sí. ¿te sorprendió algo? ¿Cómo te sentiste? Eh, me sorprende el. es fuerte el como el cariño y el fanatismo de la gente. Me sorprende. Es como que, no sé, salir de un lugar y de repente hayan 30 personas afuera esperándote y ir a otro lugar y salís o entrás y hay otra gente afuera. O la gente está, o sea, te conoce tanto dentro de la casa que ¿Te se... Sorprendiste? ¿Te sorprendiste el otro día, vi un video con un regalo de los fans? Me regalaron una guitarra, o sea, una locura. Eh, nos regalan cosas todo el tiempo, ahora está en lo de Denu, estoy en lo de Denu hasta ahora. Eh, tenemos la casa llena de... ¿De regalos? De regalos, aparte te dan comida, un vino, champagne, la guitarra que me regalaron, o sea, son todo cosas que sí, wow, es como... Es un montón. Yo le digo, no gasten más plata en mí, o sea, no gasten plata en mí, o sea, con su cariño y el apoyo yo ya estoy, ¿me sí, Y no les importa nada. Eh, ¿no? Que esto es para que ustedes pasen bien, para que disfruten, disfrutar, que estuviste meses eh, sin comer no sé qué. O sea, aparte, saben tus gustos. Ellos saben que me gusta, el, qué tipo de música me gusta, saben las palabras que uso, que no me gusta el chocolate negro, que como el chocolate blanco, que me gustan las gomitas. O sea, saben todo y entonces te, te proveen de todo eso. ¿ves? Y todo porque te escucharon ah, hablar sé. en la casa. Y que hayan aceptado tanto esa relación, digo, el, el fanático se volvió sí. como un fan de, de la pareja, del amor vos condeno. Sí, están los baunís que sí. son una cosa que. Fundamentalistas del amor se le, se le llaman. ¿Y qué te pasa esto? Porque vos saliste, te enamoraste, te casaste de una sí, forma sí, de juego sí, sí, sí. y ahora estás conviviendo con ella. Sí. Eh, no, nada, es, es muy lindo, o sea. Es algo que por ahí adentro de la casa vos decís, esto no tiene nada que ver con el juego y es un. Lugar, eh, conectar con una persona ahí, de verdad, es muy lindo porque tenés como un sostén afectivo, ¿viste?, que, que, que es hermoso. Eh, pero nada, sentís que no tiene nada que ver con el juego. O sea, yo en mi vida me imaginé que iba a haber gente afuera y de repente un día cuando me, me gritan, viste, no sé, eh, Bauti, veniste a esperar afuera, me gritaron una vez y a los dos días. Eh, Bauti, Denise te ama, algo así. Y yo decía, qué raro, tipo, hay gente gritándome de, de mi relación con Denise, ¿por qué viene esto? Y de repente entra Licha al final y me dice, amigo, Bauti es una barra brava, me dicen. Digo, ¿Cómo que? Sí, como que no entendía que hay gente que sea fan de la relación, ¿me ¿no entendés? Y cuando salí es una locura. Hacen tendencia en Twitter de en dos minutos y ahora es como reencontrarte, voy, ¿no? En conocer. Chats en los streams mandan corazón, sí. cosas, cosas. Y, ¿Y sí. ahora cómo haces construir la pareja, digo, me imagino a la noche se se juntan a, sí. a comer y a conocerse. Sí, Hay sí, un montón sí. de cosas para descubrirse. Eh, sí, es al contrario de la vida real. Primero convivimos y sí. después nos conocemos, viste. Es, es todo, todo el mundo al revés, pero estamos en esa. Eh, estamos todo el día igual de allá para acá, sí. o sea, no, en el día no, no menos en algún stream que, o programa que compartamos, o sea, no nos vemos, y después de noche cuando llegás tenés como un momento ahí para charlar, ¿eh? y por eso siempre terminamos acostándonos muy tarde, levantándonos muy temprano, es como un ritmo pesado, pero recién ahora tenemos charlas este, que no están grabadas, podemos ser más como... Hablar al 100% uno, opinar, eh, un montón de cosas, ¿viste? Pero nada, yo creo que la esencia es la misma. Más allá de que por ahí descubras cositas del otro, que te cuente cosas que no sabías o lo mismo yo para el otro lado, como que la esencia es la misma. Y querés seguir construyendo ahí. Sí, obvio, por lo menos por ahora <laughs> <está> todo bien. <laughs> y ahora te vas a ir a Uruguay, ¿volvés? Me voy mañana, sí vuelvo al país. Eh, reencontrarte con amigos, mañana. familia... Me encuentro con amigos, en realidad vamos a laburar, sí. ¿no? Este, prensa, acciones, un montón de cosas. Pero bueno, ya um, organizaron un encuentro con la gente de Uruguay, ahí en Quibón, en, en, sí. en, en, en Uruguay, Montevideo. Así que voy a ver la gente que me estuvo bancando de allá, que sé que hubo un montón, un, montón. un montón de gente apoyándome de Uruguay. Eh, organicé ahora, que todavía no hablé con ninguno, pero organizé un asado con mis amigos de toda la vida. Eh, así que nada, voy a volver a ver a mis amigos y comer un asado tranquilo, eh, también voy a ver a mi familia y bueno, esto de, de volver bueno, a... Bueno, hablando de tu familia, fue muy loco, no, obviamente no tuviste tiempo, sí. pero la historia que contaste de tu tío, de, de la tragedia de los Andes, Terminé, también... Todo ayer, lo... ayer vi la película. ¿Ayer viste sí, la película? Contame sí. eso. nada espectacular. ¿Con Denu? La vi con Denu. O sea, tenías muchas ganas de verla, era como Sí, recontra, pero no me daba el tiempo, sí. no tenía tiempo. Y ayer que llegamos relativamente temprano a casa, fue a la ponerle que a las 8 de la noche. Sí. Y dijimos, bueno, es hoy. Es hoy, sí. tuvimos unas hamburguesas para comer y nos acostamos a ver este, la sociedad de la nieve. Contame. Y nada, una locura. O sea, yo eh, fue muy, muy lindo porque, a ver, toda la historia, todo lo que yo veo en esa película de dos horas y media, ya lo sabía y lo había escuchado, porque es una historia con la que yo crecí al detalle, ¿entendés? Eh, pero verlo ahora eh, plasmado en cine y ver las imágenes fue como mucho más como fuerte, ¿viste? Eh, y nada, es una película que es, que es genial. Creo que refleja muy bien, por lo que yo tengo entendido, que fue la, sí, la, sí. la vivencia ahí, lo que me han contado mi tío, los otros sobrevivientes, mis primos. Y es una historia espectacular. Cuando ves la historia de tu tío? Eh, cuando lo veo. Sí, sí, cuando viste sí, ayer. No, cosas que me, me, me chocan mucho. Pero que yo ya las conocía. O sea, me encanta sí, verlo en, en cine, cine. Pero, pero pues yo ya sabía que Gustavo, por ejemplo, él agarraba una cosa de cada uno de los que iban muriendo para, pues, para llevárselo a la familia. Él, cuando vuelve, va a casa por casa y les cuenta de cómo fue cada persona en la montaña y les da un objeto de ellos que él iba recolectando, ¿viste? Y eso yo lo escucho de que soy muy chico. chico. Y ahora a verlo como en, 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 sí, en, en cine. Eh, es muy lindo, es como ver todo lo que yo me contaron, pero con imágenes. Y la verdad que es muy fuerte. Es una historia, una tragedia obvia y un milagro al mismo tiempo donde uno puede aprender un montón de cosas. Eh, me parece una historia de superación muy, 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 muy grande. ¿Le escribiste a Gustavo ya o no todavía? No hablé vale con Gustavo todavía. Hablé con los hijos, que son mis primos, que son sí. mis hermanos. De hecho, vimos el partido de Argentina el otro día con Lucas. Eh, Martín apareció ayer en un stream, que es otro primo mío, hijo de Gustavo. Con ellos viajé al lugar del accidente el año pasado. Sí, el las el... fotos las, bueno, vimos. El otro. Sí. las vimos. las sí, vimos, las mostrá. Sí, es un lugar increíble. Vos estás ahí, no puedes creer cómo salieron caminando de ese lugar. Pero sí. hacerlo con Gustavo y con sus hijos, con mucho más fuerte sí, todavía. Sí, sí, sí. De hecho, fuimos con una, con una chica de acá, de La Nación. ¿Sí? Sí, que iba a hacer como un artículo. Ah, mira. Eh, pero no, es, es muy fuerte. No hablé con Gus, probablemente me haya mandado un mensaje o algo, pero en el caos ese no sí, lo sí. vi. Pero bueno, calculo que lo veré ahora estos Para días. Para contarle cómo, cómo fue lo de la pele. Bueno, ya vamos terminando. Quedaron muchos amigos de, de los participantes de Gran Hermano, digo, uno del chino, Licha sí. y todo de Nico, ese grupo <laughs> divino. ¿Qué te pasa con un personaje como Furia también, por otro lado? Bueno, Furia es, es. A ver, la furia que ustedes están conociendo acá afuera es la furia que yo conozco de adentro. Eh, entonces, todo lo que yo veo a ella decir, hacer, eh, moverse, no me sorprende nada, en absoluto. Entiendo que también acá afuera como se arma revuelo por cada cosa que hace, pero es lo mismo que pasaba a nosotros al principio del juego en la casa. Todo eso no puedo creer, wow, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué hizo lo otro? ¿Qué quiere decir con esto? Uy, ¿cómo acá no hizo esto? Entonces, yo eso ya lo viví. Acá afuera es como que, bueno, les toca a ustedes eh, conocerla a ella con lo bueno y con lo Muy malo. malo sí. eh, después cada uno en su relación personal con ella que haga lo que quiera. ¿Te quedó un lindo vínculo o no? Yo, de mi parte, está todo bien. Después me mandan cada vez que hablo, digo que está todo bien con ella. Me dice, no, pero mirá, dice que no sos el porque ganador. Porque dijo que no sos el ganador. Que sos una planta, que sos un caracol, que no sos el verdadero. Y yo le digo, todo esto ya lo escuché en la casa. <laughs> y sin embargo, tuve una buena relación porque por momentos conectábamos, charlamos de música. Eh, a mí me gusta mucho la moda, ella también. Como que tenemos cosas en común. Y después tuvimos peleas miles, o sea. Y acá afuera va a decir un montón de cosas que a mí no me va a sorprender y no espero que haga otra cosa. Claro. O sea, es ella, punto. Es esto, punto. Eh, de mi lado está todo bien. Ella también lo, nos vemos en la brecha el otro día y está todo bien. Tipo, nos saludamos, charlamos un rato. Y después también para la afuera, yo que sé que querrá su público también. Me imagino que hay ahí. Ahí cantaste de... tu tema por primera vez. Sí, sí, canté. Ya no me duele en la brecha y fue <laughs> espectacular. Es algo que yo tenía como. Nada. Siempre lo voy a decir a Kepiola presentar un tema ahí. Sí. Y, y, dio, y nada, todo bien, está todo bien. Eh, de mi lado está todo bien, y del otro lado todo lo que hace, me lo espero, no me sorprende, así que allá <laughs> cada uno queda lo que quiera, listo. Bauti, gracias. Y bueno, nos veremos en la U Show, que sí ahí próximamente. Sí, gracias, Vospia. Te voy a mandar invitaciones Dale. para que vengas con todos. Dale, <laughs> y ya, ahí estaremos. Raúl. Lo mejor. Gracias.